Esto es una medida que se ha tomado a nivel nacional, se anunció ayer en conferencia de prensa la directora ejecutiva de PAMI junto con la directora nacional de ANSES, y es el fundamento principal es en resguardo de la salud de los jubilados y jubiladas, porque sabemos que estamos en un contexto de emergencia sanitaria y hay que protegerlos porque son el grupo de mayor riesgo. Entonces, tomando en cuenta estas circunstancias en las que vivimos, es que se tomó esta medida de reemplazar por única vez la entrega de los bolsones alimentarios que entrega PAMI a través de los centros de jubilados por el monto equivalente en dinero. Este monto lo van a estar cobrando aquellos afiliados de PAMI que pertenecen, están asociados a un centro de jubilados y que además cumplen con los requisitos de vulnerabilidad establecidos para recibir estos bolsones. El bolsón tipo A, que es el bolsón base, estaba en un valor de 400 pesos y ahora con esta medida ya sufrió un incremento porque al entregarles 1.600 pesos por los 3 meses, el bolsón base sube a 533 pesos. O sea que este es el monto que van a recibir por estos 3 meses. Esto lo van a cobrar junto con los haberes y no solamente los afiliados a los centros de jubilados, sino también se anunció ayer que se va a cobrar un subsidio de sostenimiento económico los centros de jubilados, porque los centros también están cerrados y están en una situación económica difícil. Entonces, para sostener y ayudar económicamente a los centros, se les va a pagar 15.000 pesos este subsidio por única vez también. Y la manera en cómo la van a cobrar y cuándo la van a cobrar se va a definir en las próximas horas, entre hoy y mañana. Se va a publicar una resolución de PAMI en donde se va a determinar bien cómo y cuándo van a cobrar estos dos subsidios. En la provincia hay 55 centros de jubilados, de los cuales 33 están bajo programa de ProBienestar. Y dentro de estos 33 centros, bueno, cada uno tiene un determinado número de afiliados que están en condiciones de cobrar y de percibir, en este caso, de percibir este monto, y también son los mismos que están en condiciones de recibir los bolsones.